Las tropas imperiales de ocupación recibieron una respuesta inesperada en Siria. Los estadounidenses pensaron realizar una operación de castigo a las milicias y al ejército sirio, pero fueron enfrentados y repelidos en la región de Deir ez-Zor. No fue un paseo para las tropas de Washington, la incursión contra instalaciones militares sirias. El golpe les fue devuelto. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ha sido la evolución del enfrentamiento y qué consecuencias puede derivar de él? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las fuerzas sirias se enfrentan a las tropas estadounidenses en la gobernación de Deir ez-Zor, en el este de Siria, informó la cadena televisiva Al-Mayadeen. Ambos bandos, precisó, usan armamento de mediano calibre, armas pesadas y cohetes. Previamente, la base militar estadounidense en el campo de Gas Conico, en Deir ez-Zor, fue atacada con cohetes y drones, según informó el mismo canal, sin que trascendieran posibles bajas. Washington y varios países de su órbita invadieron Siria en 2014 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Se producen cruentos combates entre tropas estadounidenses y la milicia de las Fuerzas Democráticas Sirias, por un lado, y el ejército sirio y sus aliados por el otro, dijo una fuente al canal de televisión pan-arábico Al-Mayadeen. Si bien Washington siempre afirmaba que el combate a Daesh era su única razón para estar en Siria, últimamente cambió el discurso y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para, supuestamente, proteger los campos petroleros. El gobierno de Siria acusa a la Casa Blanca del robo descarado del petróleo. La escalada se produce luego que la Fuerza Aérea de estadounidense llevó a cabo un ataque contra un presunto depósito de armas de grupos proiraníes en el este de Siria, según comunicó desde el Pentágono el secretario de Defensa Lloyd Austin. Hoy, bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque de autodefensa contra una instalación en el este de Siria, indicó Austin en el comunicado y alegó que la instalación era utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados. Según la información, la acción fue una respuesta a una serie de ataques contra personal estadounidense en Irak y Siria. Estamos totalmente preparados para tomar más medidas necesarias a fin de proteger a nuestra gente y nuestras instalaciones. Instamos contra cualquier escalada, destaca el comunicado. 9 personas murieron como resultado del ataque estadounidense contra una instalación en Siria, supuestamente utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados, dijo a la agencia AFP Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El ataque ocurrió en respuesta a una serie de incursiones armadas contra las fuerzas de estadounidenses en Siria e Irak, confirmó el Pentágono. El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que han atacado porque les golpearon. Asimismo, Biden lanzó una amenaza. Dice que Washington contraatacará de nuevo si es necesario. El ataque de 2 aviones de combate F-15 marcó la segunda vez en tantas semanas que las fuerzas estadounidenses contraatacan a grupos armados en Siria. El 27 de octubre, las fuerzas estadounidenses atacaron una instalación de almacenamiento de armas y una instalación de almacenamiento de municiones en el este de Siria. Las fuerzas yihadistas han atacado a las estadounidenses en Irak y Siria al menos 41 veces en menos de un mes, según funcionarios de defensa estadounidenses. Los ataques han herido a muchos militares estadounidenses, con lesiones que van desde daños cerebrales traumáticos hasta metralla o perforación de tímpanos. Casi la mitad de los ataques contra personal estadounidense se produjeron después de que las fuerzas de Washington llevaran a cabo ataques de represalia el mes pasado contra una instalación de almacenamiento de armas y una instalación de municiones en el este de Siria. A finales de octubre pasado, una agresión similar apuntó contra un convoy de camiones procedentes de Irak, en la localidad fronteriza de Al-Bukamal,
en la misma gobernación de Deir ez-Zor. Días antes, el ataque del Pentágono fue contra dos puntos del ejército sirio y sus aliados en la localidad de Al-Mayadén. Washington mantiene unas 15 bases en territorio sirio, sin el consentimiento del gobierno de Damasco ni la aprobación de las Naciones Unidas. Siria ha denunciado repetidamente esta ocupación y aseguró que la actuación de los estadounidenses en el territorio nacional apunta a desestabilizar el país y saquear sus riquezas. Por otro lado, los ataques contra esas bases aumentaron notablemente desde el comienzo de la agresión israelí contra la Franja de Gaza y causaron lesiones a al menos 45 militares estadounidenses, previo al recrudecimiento de los enfrentamientos. Como respuesta a la agresión estadounidense, una base militar en Siria, cerca del yacimiento petrolífero de Al-Omar, ha sido atacada con 15 misiles, reporta Al-Mayadén. El ataque ocurre pocas horas después de otro similar contra la base de Tanef, en el este de la nación árabe. Desde el inicio de la escalada del conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre, además del aumento del apoyo de Washington al país hebreo, se ha registrado una serie de ataques contra bases militares estadounidenses en Oriente Próximo. Como respuesta a los ataques, el presidente Biden tomó la decisión de atacar como una medida necesaria y proporcionada, según sus palabras, y dijo que fue adoptada de conformidad con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de Washington a la legítima defensa, estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, enfatizó Biden. Sostuvo que dirigió esa acción militar en correspondencia con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses en el interior como en el exterior y en fomento de los intereses de seguridad nacional y política exterior del país norteamericano. Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales, según sea necesario y apropiado, para hacer frente a nuevas amenazas o ataques, advirtió el presidente. Lo que no dijo el presidente es que la presencia estadounidense en Siria es considerada ocupación, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas citada por él. Tampoco hizo referencia a que la presencia militar de Washington en el país es rechazada tanto por el gobierno sirio como por la ciudadanía y que el objetivo de la ocupación actualmente es el expolio de los recursos naturales de Siria que se roban descaradamente. Tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamas, varias bases de Washington en Irak y Siria, que tienen unos 30.000 soldados en Oriente Próximo, fueron objeto de ataques. Desde la Casa Blanca, señalaban que en algunos casos Irán estaba facilitando activamente estos ataques. Los combates actuales entre sirios y las fuerzas de ocupación pueden llevar a una escalada de las hostilidades y su expansión hacia un conflicto regional, aunque Washington insiste en que no tiene interés, ni tiene intención, ni deseo de participar en más hostilidades. Si realmente Washington no tiene interés, ni deseo de participar en más hostilidades, lo disimula muy bien. La sola ocupación ilegal del territorio sirio es un acto provocador que incrementa la tensión y estimula a las fuerzas sirias a un enfrentamiento directo con los estadounidenses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.